Hoy vamos de nuevo de Montería. En esta ocasión vamos a por la tercera del programa Montero 2019-2020, confeccionado por Antonio Ángel de Cinegética La Trapera. En esta ocasión, una batida solamente a jabalí y fuera de la Sierra Trapera, en los terrenos fronterizos de Badajoz y Córdoba, en torno al río Zújar. Buenos días, Antonio Ángel. Buenos días. Estamos hoy otro día más con Cinegética La Trapera. Creo que contento después de... Creo que después de tu último éxito, pues decir algo, en la Montería de los Bermejos, que la verdad es que estuvimos allí y constatamos que sigue siendo la gran Montería de los Bermejos, la estrella del calendario, y la verdad es que nosotros conseguimos unos lances preciosos en algunos de los puestos, lances difíciles porque son lances en cortaderos, pero que al montero lo que le gusta es eso, lances espectaculares. Así que nada, y hoy, bueno, hoy se nos presenta un día un poco lluvioso, ¿no? Pero bueno, nos va a dejar quizá y... Igual nos deja el tiempo, ponía agua hasta las 10 y luego flojito, vamos, espero que nos deje. Ya por sí, más que ya con el tiempo, ya no es igual. Cazar con buen tiempo a cazar más tiempo. Y luego la mancha esta, pues no es como allí la trapera, es flojita y vamos a ver lo que nos depara el día. Sí, hoy quizá tenemos expectativas porque la mancha se habrá caza, como es normal, pero bueno, no es lo mismo que los Bermejos. No. También es verdad que es una mancha más con menos monte, ¿no? Se caza mejor. Se caza mejor, tiene menos monte, es muy bonita, pero no tiene la madre que tiene allí la trapera. De hecho, hay unas suspistillas y si Dios quiere y no va a pasar nada y está todo sigue igual, pues se van a matar unos pocos chinos. Claro. Pues nada, nosotros encantados de acompañarte un día más y vamos a empezar el sorteo antes de que nos venga lloviendo, ¿verdad? Y que esta mancha se caza pronto también, ¿verdad? Sí. No se tarda mucho. Sí, sí. Y viene menos real, hay menos gente, hay menos personal y todo. Pues nada, vamos a ver si nos da bien. Vamos al sorteo. Pues muchas gracias. Se va a montear la finca Fuentezúa. Es solo a cochino, es mate y cuelga. No se pueden tirar venados, ni ciervas, ni baretos, ni nada de eso. Los bichos, esperar por todo. Vamos, los bichos nos juntamos la unta de carne donde vamos a hacer la comida, que es allí en el cortijo. Esta mancha tiene tiraderos muy cortos y muy largos. Está pendiente donde están los compañeros, de derecha a izquierda. Poner una prenda que se vea. Aparte de eso, hay manchas y luego hay otros pegotillos al lado y luego está el río. Mirad bien el plano. Que porque veáis el raso, no metáis el tiro a 500 o 600 metros, que va la bala perdida, al partillo y al río. Y podemos tener un accidente. Que nadie se mueva del puesto, por supuesto. Y nada de doblarse. Y esperar por todo. Si hay alguno que tenga que discutir una red, la discutéis en el monte. Que no haya follón allí en la junta ni nada de eso. Habrá puesto por circunstancias. Que estén los puestos más juntos, porque hay alguna gatera o lo que sea para cubrir. No vaya a ser que la dejemos libre y se vayan los bichos. Y otros puestos porque estén más retirados. Travieso al carril, Miguel Ángel, número 6. Cierre la cuerda, número 7. Cierre la cuerda, el Diego, número 3. Venimos a la montería de Fuente Zújar, una montería que nos gusta, y recuerdo la montería de los Bermejos, que bueno, matamos tres venados, precioso. Me encantó los lances que tuvimos, además fue un monterión. Gracias por supuesto a la orgánica, que Antonio Ángel es buenísimo como orgánico. Y bueno, echamos un día fenomenal. Yo tuvimos esa gran suerte de matar los tres venados y fue un lance precioso porque me quedé con los tres venados, entraron juntos, entró un perro en la mancha solo
ay, 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 ay. Y no salía nada, cochino, cochino. Cuando de buenas a primeras entraron tres perros más, ay, 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 ay. Se arrancaron tres venados con la gran suerte de quedarme con los tres. Maravillosa montería y un espectáculo, un espectáculo. Muy bien, me encantó. Arrancamos y nos ponemos rumbo a La Mancha con las primeras hermanas. La lluvia no cesa e incluso engorda por segundos. Hoy tendremos un día muy complicado, tanto para grabar lances como para los monteros al efectuar sus disparos. Que se salen de La Mancha, la cual va a montearse, aún así a pesar de que la acción de caza que hoy se va a realizar no vaya con ellos. Buenos días, os estamos cazando aquí en la finca Fuente Zújar. Nos ha tocado el puesto número 6 de la armada Río Zújar 2. Es un puesto un poquito cerrado, aunque se viene un poquito despejado para aquella zona. Ayer está aquí todo tejerito y esperemos, hombre, que cumpla algún guarro ahí a la parte de ahí de la vega del río. Y nada, el día está un poquito feo porque lleva toda la mañana lloviendo, aunque no llueve mucho, pero se está muy incómodo en el puesto. Y esperemos que escampe y aclare y podamos disfrutar de un buen día de caza. A duras penas, Diego puede explicarnos el puesto, el mismo el cual acompañamos el año pasado junto a su padre y amigo Guille, donde consiguieron abatir dos hembras de jabalí en dos preciosos lances. El tiempo hoy no nos va a ayudar nada, pero aún así lo vamos a soportar y vamos a intentar que Diego y su amigo Guille consigan tener su primer lance en la montería de hoy en Fuente Zújar. Impresionante muestra de satisfacción entre amigos. Ya vemos como Diego, y repetimos a cámara lenta, ha dejado a este zorro en el sitio a pesar de las inclemencias meteorológicas.
Primer lance para Pascual y muy rápido para un zorro, que casi no sale el zarzal. Las inclemencias meteorológicas, las gotas de agua en el visor, la lluvia o incluso el frío seguramente deslucirán un plantel final. Para nosotros, para nuestro equipo de cámaras, quizás haya podido ser la peor montería de la temporada en la filmación, siendo esta muy difícil. Bueno, pues ya acaba la montería de Fuentezuja, en la cual el día ha estado de perro, ha estado fatal. Había momentos en los cuales no se llegaba a ver nada por la niebla, el agua y el aire que hacía. Pero nosotros al final, pues bueno, hemos tenido suerte. Al principio de la mañana matamos una zorra y a los 5 minutos matamos otra. Y cuando habían al soltar los perros a los 15 minutos nos entró una piara que venían cuatro guarros, en lo cual tiré primero uno y lo enganché, y luego esta que se separó un poco de la piara, pues la pude quedarme con ella. Y aquí estamos un año más con el amigo Guille, que en Fuentezuja, que sigue igual que el año pasado viéndolo venir desde lejos. Día fresquito, lloviendo, mira, sus choricitos, sus costillitas, piernas que se deshacen en la boca. Y hoy sí, hoy la comida es el milagro, es la salvación de muchos de los monteros, entrando en calor de nuevo y poder así esperar el plantel final, que aún así haya cumplido. Bueno, buenas tardes, Antonio. Terminamos la montería de hoy. Hoy la verdad es que es una montería un poco complicada. Esta mañana teníamos previsiones de que iba a llover y así ha sido. La verdad es que hemos estado hoy dos cámaras, hemos estado Juanma y yo. Y yo la verdad es que no es que la haya pasado mal, pero la verdad es que me ha sido muy complicado grabar, porque la verdad es que una finca que es preciosa y que realmente es constata que tiene caza, pero es muy difícil porque el día ha sido horroroso, horroroso. Tanto para nosotros como seguramente para los monteros, que no han estado finos tampoco en sus puestos. Y aparte de eso, que la verdad es que en la montería, pues bueno, hemos visto que al final hay sus resultados porque ha sido una batida, que realmente creo, a mi forma de ver, que para cómo ha estado el día, creo que ha cumplido. Sí, ha cumplido y vamos, porque se han pegado tiros. Yo he contabilizado 94, que yo haya contado, pero han tenido que pegar más. Pero es que era imposible, ni a veces se echaba el agua a nieve y no se veía a 2 metros. Y de hecho vosotros seguramente que no habéis podido ni grabar, vamos. Claro, es complicado. Aparte de eso, bueno, hemos visto que sí realmente había caza. A ti te han pasado por el puesto un grupo de jabalí, que has matado uno. Yo he estado con Diego y ha cazado una cochina y ha tirado zorro. Pero es verdad que es muy difícil, porque aparte de eso también hemos visto otro cochino que cuando te quieres dar cuenta tienes la niebla encima y no los ves, no los puedes tirar, no los puedes disparar. No, hoy ha sido un día malo, pero vamos, después de todo por lo menos se han pegado sus tiros. Ha habido un poquito de resultado, no lo he esperado, porque si hubiera estado el día bueno, yo creo que se hubiera levantado bastante más bichos. Además, la gente lo han visto y muy bien. Pero bueno, así que todo, una montería que es económica, por decir algo, sí, que es una batida, y bueno, que para el precio que está bien, bastante bien el resultado, creo. Sí. Además, no va a ser todas matar 40 ni 30 ni... Claro, a ver, hay monterías mejores y es peores. Y esto es caza en abierto. El caza en abierto es lo que tiene.
Había caza, pero realmente que también hay que los monteros tienen que estar finos y tienen que haber resultado. El día como ha estado, es que ha estado muy mal. Vamos, que todos los monteros lo han dicho, el día malísimo. Fíjate ahora cómo se ha quedado. Sí, y ahora que ya terminamos el día, cuando ha escampado el campo un poquito. Está, el campo. Pero antes ha sido imposible. Claro. Pero vamos, pues nada, nos volvemos. A ver si tenemos más suerte. Nos volvemos a ver porque nos queda más montería, que nos queda el puntal, que está en nuestra Sierra Trapera, al lado de los Bermejos. Esa, esperamos tener buen resultado. Pues nada, nos volvemos a ver el sábado otra vez. Bueno, por sábado nos vemos otra vez. Culmina la tercera montería del programa 2019-2020 de Antonio Ángel de Cinegética Trapera. Y si no llega a ser por el mal tiempo,